Y vamos a olvidarnos del día de hoy y vamos a dejar que poco a poco la música nos transporte a un tiempo muy remoto, a una galaxia muy lejana. Y me gustaría que lo primero que imaginásemos sea un sonido. Escuchamos un ligero murmullo al principio y poco a poco va a ir en aumento. Son 10, 12, 15 voces. No distinguimos palabras, no distinguimos frases, solamente un murmullo. Hay cierto timbre socarrón, hay cierto deje de camaradería, aunque no distinguimos las frases, pero lo distinguimos por el tono y el timbre. Y hay una cosa más que nos llama la atención, y es que son voces juveniles. Poco a poco, estas voces, este murmullo embotado, va a ir ganando nitidez, va a ser más claro, hasta el punto en el que lleguemos a distinguir frases y escuchemos cómo estas frases rebotan por las paredes de una inmensa sala. Las paredes de la sala son de un tono cálido, seguramente madera, una madera noble, como todo en este templo. A esta sala se accede por un largo pasillo a la espalda, con una moqueta de un tono azulado que hace que los pasos de nuestro peculiar grupo protagonista se amortigüen bastante. Pero las voces no se amortiguan y escuchamos esas voces de los 10, 12 iniciados que caminan por el pasillo rebotando por toda la estancia. Cuando llegan al lugar de reunión, se detienen en esta gran sala después de cruzar el pasillo. Delante hay una pequeña estela. Es algo pequeño, quizá no tenga más de 50-60 centímetros de altura. Es piedra muy dura, seguramente granito, y está tallada de una forma muy tosca, en un bajo relieve muy tosco y muy antiguo. Las formas casi se han diluido con el tiempo, pero si prestamos atención podemos ver reflejado un dibujo que forma parte ya de la historia de la Orden Jedi e incluso de antes de que existiera. Vemos como figura central una figura humanoide que está en una posición de meditación, con las piernas colocadas en posición de loto, las manos sobre el regazo. A su izquierda, cerca de la cabeza, vemos una pequeña esfera, un pequeño círculo claro. A su derecha, un pequeño círculo oscuro, y la figura en medio de ambos. El Asla y el Bogan lo llaman. Son las dos lunas que orbitan en torno a Taizón. Asla es la luna blanca y Bogan es la luna negra. Y cuentan que antes de que los Jedis fuesen denominados Jedis, existía una orden más antigua que rendía culto a ambas, que buscaban una especie de equilibrio entre la luna blanca y la luna negra, entre el lado luminoso y el lado oscuro. O al menos eso es lo que cuentan los maestros en las aburridas clases de historia. No sé si ahora mismo Sibyl, una Sibyl joven, bastante más joven, iniciada, piensa en esas aburridas clases de historia, o es más de compartir chanzas y bromas con sus compañeros iniciados e iniciadas. ¿Dónde está Sibyl en esta sala, presidida por esa estela al fondo?
Seguramente civiles de aquellas que se sientan cerca del final. No es la más habladora, al menos de principio, a menos que le hablen, pero siempre parece tener la cabeza en un lugar muy, muy lejano. O no tanto, pero al menos fuera de esas cuatro paredes, correteando por algún lugar, subiéndose a algún árbol o haciendo algo más físico. Atender le cuesta, y mucho. Y este señor es muy aburrido. El grupo de iniciados ha ido siguiendo a un maestro. El maestro Ibadía lo llaman. Es un humano viejo. Peina ya canas, o al menos eso es lo que a él le gustaría, ya que apenas tiene unos pocos pelos que le caen por la parte de detrás de la cabeza, mostrando una enorme calva. El maestro Ibadía mira la estela, mira a los iniciados que poco a poco se van callando. Sonríe y mira a cada uno de los jóvenes que están en la sala, mientras dice: el lado oscuro no es un eslabón perdido, como muchos de los nuestros han llegado a pensar a lo largo de los años. No se trata de algo que haya que buscar como quien busca la respuesta a un enigma. Hay que entender la fuerza como una gran montaña, una montaña que se alza sobre las aguas que representan el espacio, el tiempo y la realidad misma. Pero detrás de las montañas hay una cima. Hay una cima oscura y muy fría, enlodada. Quien se sumerge en ella para buscar respuestas acaba sucio, acaba mancillado. Quien se sumerge en la oscuridad para buscar respuestas acaba solo. Iniciada Davos, ¿qué es lo que le hace tanta gracia? Sibyl está mirando hacia otro lado. Perdone, perdone, maestro. Tenía la cabeza en otra cosa. Me he despistado. Concentración. La concentración es uno de los pilares de cualquier Dama Jedi. ¿Y por dónde iba? Ah, sí. El lado oscuro. No era nada de embarrarse, perdone, maestro. Sí, sí, embarrarse. Embarrarse en el fango de la cima que representa el lado oscuro. ¿Qué ha leído del lado oscuro, Padawan Davos? ¿Sabe acaso qué es lo que lleva el lado oscuro? Leí algo de que el miedo llevaba la ira y la ira al odio y el odio al lado oscuro. Exactamente. Odio, miedo, ira son, en esencia, pasiones. Las pasiones nos empujan a nuestra parte más visceral, quiebran nuestra armonía. Pero, maestro, una pregunta. ¿Vos no tenéis miedo? El miedo es algo con lo que tenemos que convivir siempre. Hay que aprender a doblegarlo, no ignorarlo. Nos convertiría en osados, y eso tampoco es bueno. ¿Y sabe acaso cuál es la pasión más traicionera de todas? Niega con la cabeza. Este maestro mira y dice: el amor es tan peligroso como el odio o como el miedo.
Obsesionarse con algo o con alguien no solamente es un elemento disruptor en nuestra armonía, sino que puede provocar que un Jedi que se debe a los demás solamente se centre en unos pocos elegidos. Y los Jedi somos altruistas por definición. Obsesionarse con un hijo, con un amante, con un padre, solo hace que unos pocos elegidos se sientan dignos de nuestra atención. Y esas ropas que lleváis representan una servidumbre voluntaria. ¿Lo entiendes ahora? Creo que sí. Aunque hay poca convicción en Sibyl. Porque no quitaría para nada el amor que le dio su padre, aunque fuera un Jedi. Pero miente para terminar una serie de preguntas o respuestas que tal vez no le gustaría decir. Son conceptos muy difíciles para vuestra edad, pero está bien que vayáis asimilándolos poco a poco y que aprendáis a controlar las pasiones. Como hicieron los maestros antes que nosotros, y como vosotros tendréis que transmitir a vuestros Padawan cuando seáis damas y caballeros Jedi. No todo el mundo opinaba lo mismo de las pasiones, no todo el mundo opinaba lo mismo de los miedos. Se gira hacia la estela. Y comienza una aburrida clase de historia. Sibyl, ¿por qué no vas a prestar atención? A Sibyl este tema le ha hecho recordar cosas. Cosas que le gusta recordar y que a la vez no le gusta, porque le duele un poco el pecho y le da mucha añoranza. Porque hablar de amor le hace acordarse de Quai, le hace acordarse de ese huerto con nabos, le hace acordarse de su padre hablando de su madre. Y se pregunta todo el rato por qué eso es malo. Y también le hace acordarse de que él ya no está. Así que no presta nada de atención. Solo desea que la clase termine para salir de ahí casi corriendo. Y poco a poco nos vamos a ir alejando de esta sala. Nos vamos a ir alejando por ese largo pasillo que da hacia unos jardines donde se dibuja un atardecer con un inmenso sol rojizo, la inmensa estrella de Taizos que alumbra este planeta y que es muy, muy similar a una inmensa estrella roja que más a lo lejos ilumina este sector. Y poco a poco vamos a ir volviendo al tiempo presente. Del hiperespacio salen dos naves, una más pequeña que la otra. Una oscura, llena de aristas, con el emblema del Imperio Sith en uno de sus costados. La otra más grande, tosca, con... no es un emblema, son rayajos, llena de rayajos, por toda su chapa. Ambas salen del hiperespacio, primero una y luego la otra, bañadas por un inmenso sol rojo. A punto de morir en sus últimos momentos de vida. Aunque aún le queden millones de años, pero ya es un anciano
entre los ancianos del sector. Y bañado por este sol rojo, un pequeño planeta oscuro, muy oscuro, casi negro, en la negrura que lo circunda. Según nos vamos acercando, vamos viendo cómo tormentas azotan su superficie. Vemos restallidos de inmensos relámpagos que incluso desde esta distancia podemos verlos. Urika, Jason, hace 10 años que estuvisteis aquí. De hecho, Jason vino junto con toda la comitiva de la Orden Jedi para enfrentarse al Imperio Sith. En cambio, Urika sí estuvo un poco más y pudo caminar entre esos templos, entre esas calles antiguas, antes del desastre de Malachor. Os imagino a los dos en la cabina de mando de esta nave carguero, mientras se va acercando poco a poco al planeta negro, escoltados a uno de los lados, primero a uno, luego a otro, va oscilando, de ese vehículo diplomático del Imperio Sith. ¿Qué hacéis? Yo estoy mirando por la... es que no quiero decir ventana, ¿vale? Por la parte frontal de la nave. Mientras teóricamente estoy supervisando que R3 nos lleve a donde nos tiene que llevar. Pero bueno, él sabe bastante más que yo, pero... Así da un aspecto de que sigue bajo mi control y no hace lo que le da la gana. Y en mi rostro hay una expresión que es rara en Jason, bastante rara, que es entre preocupación e irritación. No me apetece nada volver allí. No entiendo por qué tenemos que volver allí y no entiendo... Porque una vez más nos toca a nosotros. Y concretamente, en este caso, a Sibyl. Y si Urika está cerca, en algún momento buscaré su mirada cómplice para ver cómo se siente ella ante esta vuelta. Urika está apoyada en uno de los laterales de esta mal llamada ventana, viendo cómo nos acercamos a la superficie en la que estuvimos hace 10 años. Y se siente como si le faltara el aire, se siente como si esa atmósfera que todavía no han llegado ni a rozar le quitara el oxígeno, y casi por un momento se lleva la mano al vientre como si él y ella todavía fueran uno. Es como si pudiera volver a ese momento, pero rápidamente vuelve en sí y vuelve ese frío que suele acompañar a Urika, el frío del miedo. Y miro a Jason también con cara de preocupada. Estoy visiblemente preocupada y también se lo noto a él. Pero no sé si Sibyl está por ahí. ¿Dónde está Sibyl? ¿Está en la cabina de mando junto con su maestro o está en otro lado? Pues probablemente desde aquella reunión Sibyl ha estado esquiva. Al principio parecía un enfado adolescente, podríamos llamarlo así. Pero poco después, simplemente esquiva. Sobre todo de Jason más que de Urika. Parecía
evitar enfrentarse a una conversación que no sabe si quiere tener. Y no, no está en la cabina de mando. Probablemente esté en algún escondrijo que haya encontrado jugueteando con su, pasando de una mano a otra su propio sable láser. Mientras no sabe si haberle dicho a Eureka y a Jason quiero ir allí es una buena decisión o se está arrepintiendo completamente. En ese caso, si Sibyl no está allí, Eureka va a posar una mano en el hombro de Jason y voy a apretar como con fuerza, pero como queriendo dar un poco de ánimos y por ese instante pues puedes ver que no oculto la preocupación de lo que va a pasar. Te miro en silencio. Recuerdos, ¿eh? Sí. Demasiados. Y no de los buenos. No, pero esperemos que esta vez salga mejor, ¿eh? Y haga una ligera sonrisa. Si con eso te refieres a que no perdamos a un Davos, es lo único que tengo en la mente ahora mismo. ¿Estás bromeando con la muerte de Jace? Estoy siendo mortalmente sincero. No voy a permitir que Sibyl corra ningún peligro. O sea, si tengo que interponerme entre ella y ese niño Sith que nos han endosado de manera continua, pienso hacerlo. Le coloco la mano en el otro hombro y le digo, no vamos a permitir que a Sibyl le pase nada. Obvio, entiendo que también estás preocupada, pero Sibyl es mi responsabilidad. No os he metido aquí a los dos. No solo sí. En este plan absurdo, sino en este lugar, en este decrépito lugar que juré que no volvería a pisar. Y no os va a pasar nada, ninguno de los dos, aunque mi vida dependa de ello. De alguna manera, la casualidad otra vez ha jugado a reírse de nosotros, pero no, estamos aquí porque queremos. De hecho, ya oíste a Sibyl. Ella quería venir. Y me temo que esto es culpa mía. No, Jace. Sé que no piensas así, pero esto es un plan de la fuerza. La fuerza nos ha traído aquí. No, Eureka. Sí, lo terminarás viendo. La fuerza no ha hecho que evite hablar de Quai Sibyl. La fuerza no me ha hecho evitar el tema del lado oscuro de manera continua. Todo eso no ha sido la fuerza, he sido yo. Porque pensaba que podría mantenerla al margen. La fuerza te está dando pequeñas losas para que hagas tú el camino. No, para echármelas a la espalda, porque para el camino no son. No seas duro, Jace, no lo has hecho tan mal. Simplemente, bueno, tus heridas también tenían que sanar y no las de... Ya sabes, hay heridas que nunca terminan de curar del todo. Tómatelo como, bueno, una oportunidad para que Sibyl aprenda cosas que al final un padawan también tiene que aprender. No lo sé, está molesta conmigo, no... Es una adolescente, está molesta con todo. ¿No recuerdas cómo éramos con Anjay o con Quai? Éramos insufribles, encima dos... No sé cómo no nos abandonaron. Yo era insufrible, tú eras una alumna modelo. Yo era repelente y demasiado engreída. Bueno, pues eso, alumna modelo. Pero lo que te quiero decir es que conozco a Sibyl. Probablemente mejor, a lo mejor incluso que a mí mismo o que ella misma, no lo tengo muy claro, pero no es así.
Vale, es un adolescente, tiene sus cosas, tiene que... Es... Tal vez es lo más maravilloso de Sibyl. Que es abierta, que es inocente, que es... No lo sé. Hay algo en ella que simplemente te invita a dejarte abrazar por su presencia. Y ahora me está esquivando. Nunca lo había hecho. Jamás. Jace, si también conoces a Sibyl, confía en ella, ¿vale? Es bueno que explore esas cosas que tiene ahí dentro. Y ahí estás tú luego para echarle una mano cuando lo necesite. Porque la va a necesitar. Y entonces no se mostrará tan esquiva. Ya lo verás. Ya. Un mensaje. Una llamada aparece en la pantalla de la cabina de mando. Es una transmisión. Parece que la nave que os acompaña intenta comunicarse con vosotros. Zael quiere decir algo. El que faltaba. La llamamos. ¿Para qué? Es parte de la misión. Tiene que sentirse parte de la misión. No tienes que tratarla como una niña. ¿Ya no lo es? Bueno, discrepamos. ¡Sibi! Perdón. Ya. Y escucharás, si Sibyl lo ha escuchado, el grito. ¿Pasa algo, Urika? Reunión. Voy. Atraviesas la nave, que tampoco es demasiado grande. Pasas esa sala principal donde está esa mesa redonda, que es al mismo tiempo punto neurálgico de esta nave y zona de descanso. Y llegas hasta la sala de mandos. El panel brilla, brilla de un tono verde, esperando a recibir la llamada. Sin mirar a Sibyl, hablando un poco como si hablase en general, tenemos una transmisión de nuestro nuevo amigo, el chico White, de los tatuajes en la cara. Os diría que nos mostrásemos asépticos, salvo que veamos algo raro, ¿sí? Y sigo mirando hacia adelante, donde no hay nadie, solo espacio. Vale. ¿Sí? No. R3, por favor, da paso a la transmisión. Se gira. Te mira, vemos cómo sale ese apéndice con ese puerto USB espacial y vemos cómo se materializa delante la cara de Zael. Maestra, maestro, jovencita, estamos entrando en la atmósfera. Os envío las coordenadas del punto de reunión para que aterricemos lo más cerca posible, ¿de acuerdo? ¿Hay espacio para aparcar las dos naves? Debería. No es que haya estado en Malachor, pero por lo que sé, a través de mis contactos, deberíamos tener espacio suficiente. Está bien. Nos encontraremos allí, pues. De acuerdo. Hasta ahora, cambio. Y cuando el rostro de Zael desaparece, vemos por el cristal, vemos por la ventana cómo nos vamos a ir metiendo poco a poco en mitad de esa tormenta mientras atravesamos la atmósfera y los cristales se van llenando de agua, al principio un poco, luego más y más y más, hasta que terminemos de salir del nubarrón y en lugar de atravesar las gotas de lluvia sean ellas las que caigan pesadamente sobre la nave. Delante vuestra, una extensión vastísima y desolada de lo que en su momento sería una especie de complejo ceremonial palaciego gigantesco.
Urika lo puede recordar, incluso Jason. Había templos, había palacios, había ruinas, muy antiguos. Ya eran antiguos hace 10 años y ya tenían un aspecto desolador hace 10 años, pero ahora es todavía peor si cabe. Porque donde antes había palacios, donde antes había templos, ahora hay ruinas, ahora hay escombros y apenas se tienen en pie un 10, un 20% de los muros que antes estaban por doquier. Esos grandes sillares ciclópeos están todos tirados por los suelos y las arenas negras de este planeta poco a poco están haciéndolos desaparecer. Malacor ha cambiado mucho. Bueno, tampoco es que fuera muy prometedor al principio, ¿no? Desde luego no vendría aquí de vacaciones, es eso lo que me estás preguntando, aunque las tuviera. Bueno, insisto, como tu maestro civil, que debemos ser cautos con ese joven, sí. Pueden parecernos un aliado, quizá remotamente en alguna situación idílica que puede que esté a punto de llegar. Lo sea. Bueno, pero hay que andarse con cuidado. Que trabajamos en equipo, ¿no? Sí, pero con cuidado. Vale, con cuidado. No, mira, Jason, no has conocido nunca a uno como ellos, como él. No. ¿Lo decís por algo? No. Una vez conocimos de manera no belicosa a alguno. Pueden llegar a ser personas traicioneras. Sí. Pero simplemente andémonos con cuidado. Quizá el no nos vaya a traicionar, ¿vale, Jace? O quizás sí. Bueno, de momento el 100% de los Sith con los que hemos entablado algún tipo de relación nos han traicionado. Diría que la probabilidad juega en su contra. El 100% tampoco. Diría que la batalla final de Kendall a lo mejor no le posiciona en el lado bueno. Y bueno, ¿tú ves algún chis por aquí? No, ¿verdad? Pues entonces no tengo nada más que decir. No tengo tan claro que fuese traición, ¿vale? Ya. Es algo que no sabremos. No hace falta. La traición no es solo a una orden. Se puede traicionar a las personas también. Ya, eso. ¿Tienes? Bueno, tal vez me esté metiendo donde no me llaman. Es un antiguo ser querido, civil. Las cosas bueno, querido cambian. Miró un poco como con un gesto de regañina a Jason, pero en el fondo no sé. Quizá tenga razón, así que lo cohibo y digo, venga. Nos espera, ¿no? Así que me atuso esta chaqueta verde que llevo y echo de menos mi toga Jedi, pero ahí salgo. Urika, ¿me puedes dejarnos 5 minutos a solas, por favor? Hecho, estaré ahí fuera. Y al salir, cierro la puerta incluso. Para dejarles intimidad. Y me dirijo hacia la superficie de este planeta amigo. Me voy a acercar lentamente hacia Sybil. Sin, de momento sin mirarla. Y
casi como si no fuese mi intención ir para allá, como si realmente eso estuviese en mi camino. Y cuando esté enfrente de ella, me voy a agachar lentamente hasta que ahora sí mis ojos queden a la misma altura que los suyos y ahí no pueda retirarme la mirada, a no ser que lo haga tirando la cabeza completamente. Durante todo el camino has visto que Sibyl ha tenido la cabeza agacha, como esperando una reprimenda o algo malo. Pero hay un momento en que ya casi no puede no mirarte a los ojos y te devuelve la mirada, que no sabría si es miedo, ansiedad, arrepentimiento, enfado, o todo a la vez. Intentaré no hacerlo muy largo, pero si te ofendí con el tema de que estuvieses callada en la reunión, lo lamento enormemente porque no era mi intención en absoluto. Es algo nuevo, tanto para mí como para ti, toda esta situación. No me molestó eso, Jason. No tenía ni idea de qué decir. No creas que yo sí. No. Lamento mucho no haber podido, no sé, suplir la necesidad de información que tenías sobre tu padre y que hayamos tenido que llegar a este punto. Sí, yo tampoco te he preguntado nunca. Me hubieras respondido. Sí, intento siempre responderte, pero para mí sigue siendo difícil. Solo me da miedo. Lo entiendo. Pero a la vez quiero saberlo, porque lo he visto como un héroe, pero hay muchas cosas que no encajan. No encaja por qué no me pude despedir de él cuando fui al templo. Porque entiendo. Todo era una despedida. Me temo que hay partes que yo tampoco conozco. Sobre todo de cuando estuvisteis en el templo. Pero podía haber indagado y ya es tarde. Lo siento también por eso. Pero quiero, Sibyl, dos cosas, ¿vale? Muy importantes. Quai. Eran muchos Quais, ¿vale? Era el Quai granjero que plantaba nabos y que estaba contigo y, bueno, y también con tu madre. También era el Quai maestro, que era casi como un padre para mí y para Urika. El que nos acogió después de quedarnos huérfanos de otros maestros. Y había otros Quais que no eran tan del que no les gustaba hablar, sobre todo de su pasado. Todos, no hace mucho tiempo que olvidé parte de las enseñanzas del templo, pero los Jedi
en contra de lo que piensa la mayoría de la gente de a pie, no somos perfectos. No somos un resplandor sin mácula que traerá esperanza y libertad. Somos personas antes de todo. Y cometemos errores. Y tenemos miedo también. Yo, ¿vale? Tengo mucho. Creo que tú también. Dicen. Sí. Pero, ¿te puedo hacer una pregunta? Siempre. Mi padre era un renegado. Como ha dicho el Lord Sith. ¿Era eso por querernos a mi madre y a mí? El verbo ser es un verbo muy complicado y muy absoluto. Si yo digo que soy egoísta, es lo que me define completamente. Solo soy un ser egoísta. Si te digo... Gracias, no esperaba respuesta, pero gracias. Perdón. No, te disculpes por eso. Lo que te quiero decir es que cuando alguien afirma algo de otro alguien, solo está afirmando un pequeño aspecto, un pequeño trozo de la vidriera que conformamos, como el del arco de la prueba del espejo. Allí hay miles de cristales de muchos Jedi diferentes, cada uno era de una manera y de miles de maneras a la vez. Tu padre sí renegó de los Jedi. No puedo decir lo contrario, es la verdad. No en el aspecto en que traicionara. Simplemente decidió que en aquel momento no tenía cabida en la orden, ya no se identificaba con ella y, bueno, buscó otra forma de vivir, otra forma de entender, otra forma de ser. Fue renegado, pero fue padre, fue esposo, fue granjero. Fue feliz. Fue feliz. Y al final de todo, fue un héroe. No es a lo que más importancia le daría. Y creo que tampoco es a lo que más importancia le daría a él. Pero ninguno somos nada de manera absoluta. Todos somos una miriada de cosas. Y el conjunto de ellas es la que nos define. No dejes que una sola palabra borre el recuerdo que tienes de tu padre. Porque no tiene sentido. Y después de esto, tengo una última cosa que pedirte y que realmente es el motivo por el que le he pedido a Aurica que salga. ¿Vale? Sí, claro. Dime. No puede que no lo entiendas, pero hace muchos años hubo un antiguo Sith que apartó de alguna manera a una de las personas que yo más quería de mi camino y lo dejé estar porque pensaba que sería feliz, porque pensaba que de alguna manera era lo que quería. Y nos engañó, Sibyl. ¿Vale? Nos engañó y causó mucho daño a mucha gente. No puedo meterme en tu cabeza de adolescente, pero puedo comprender que a veces el misterio, lo inexplicable, lo rebelde, pueda, digamos,
llenar o hacer que algo dentro de ti se mueva de alguna manera. Tienes que ver a través de la ilusión, por favor. No quiero perder a nadie más por la seducción de el lado oscuro. Siempre pensé que eso sería otra cosa, pero no. Puede que no lo entiendas ahora, ¿vale? Pero guarda estas palabras para cuando necesites oírlas. Y que sepas que pase lo que pase, yo siempre voy a estar aquí para ti. ¿Sí? Sí, aunque no las entiendo mucho. No pasa nada. Bueno, no vamos a hacer esperar mucho más a Uri. Se va a pensar que pasa algo raro. Sibyl te va a dar un abrazo. Pensaba que estabas enfadada. Creo que tenía más miedo que enfado. Eso lo entiendo. Pero recuerda que lo importante no es sentir miedo. Lo importante es dejar que ese miedo no te impida hacer lo correcto. Intentaré. Sé que lo harás. Y te revuelvo el pelo aún más. Espero que entre los muchos Jason también seas el Jason feliz. Alguna que otra vez, pequeña. Alguna que otra vez. ¿Vamos? Vamos, me van a estar esperando. Y mientras tanto, en el exterior, Urika, cuando abandonas la sala y desciendes la rampa de embarque, claro, no llevas tus túnicas Jedi. Imagino que tendrás algún otro atavío para protegerte de esta lluvia que cae con fuerza. Pero dime tú, ¿qué sucede cuando desciendes y ves, no muy lejos, a unos pocos metros de distancia, la nave de Lord Zael aterrizada al lado de la vuestra, y con el Lord Sith esperando? La rampa de embarque se encuentra totalmente extendida, la de su nave, y él está esperando todavía en el interior, desde arriba, mirando hacia la vuestra. Cuando bajo, no tengo especialmente frío. Los Mirialano no solemos tener frío. Tengo esa sensación incómoda, esa especie de escalofrío, pero que no tiene que ver con el tiempo, que tiene que ver más con la incertidumbre, con el mal presagio, con saber que hay una perturbación en la fuerza que no puedes entender muy bien. Y cuando toco por primera vez con mis botas ese suelo, sin embargo, lo que me pide la fuerza, el cuerpo, es quitármelas y sentir la tierra de este planeta bajo mis pies, porque la primera y única vez que estuve aquí con Quai, los dos veníamos sin botas porque las dejamos estúpidamente en aquel lago, pensando que volveríamos tranquilamente a recogerlas y a irnos como si nada, pero eso nunca pasó. Y necesito quitármelas y volver a sentir esa fría arena bajo mis pies. Y aunque le parezca raro a ese Sith que me mira desde la otra punta, lo voy a hacer porque es algo que me pide algo dentro de mí. Y voy a sentir la fuerza de este lugar a través de las plantas de mis pies, como si fueran raíces o algo así. Y me detendré a una distancia prudente a esperar a Jason y a Sibyl. Esta es una ciudad de los muertos.
Es una ciudad que ha muerto ya dos veces. Y quién sabe si lo hará una tercera vez más. Es, de hecho, una inmensa tumba. Es como si las voces de aquellos que una vez moraron por estas antiguas callejas se pudiesen escuchar muy, muy suavemente en el murmullo de la lluvia. Quizá por el rabillo del ojo atisbemos a ver alguna sombra que se escabulle entre los cascotes. Aquí sus moradores no terminan de descansar en paz. Y de entre esas sombras que se mueven y esos murmullos que se escuchan, quizá lo peor es que muchos de ellos siguen aquí. Como anclados en el último estertor de su vida, en el último movimiento, mientras eran capaces de moverse, hay decenas y decenas de siluetas repartidas por todas estas ruinas. Decenas y decenas, como carbonizados, como fosilizados, cuando esa inmensa pirámide negra emitió ese inmenso pulso de poder, provocó una calamidad en el planeta. De hecho, la segunda vez que sucedía en el planeta. Por eso ya era un planeta muerto cuando llegasteis, hace 10 años. Y ahora puedes ver en primera persona el resultado de esa calamidad. Puedo verlo e incluso sentirlo. Y de hecho, cuando ellos, cuando Jason y Sybil bajen la rampa, se encontrarán a Urika descalza, mirando, o quizás simplemente con los ojos cerrados, dejando que esas sensaciones la llenen como si fuera un cuenco. En otra época le dijeron que el miedo es algo que los Jedi tenían que aprender a vencer y esquivar. Pero en este caso voy a dejar que ese miedo me llene para intentar comprender, para intentar saber, para intentar conocerlo como si fuera muy cercano a mí, como si fuese mi sombra y casi pudiese agarrarla para ponerle un poco de sentido. Y voy a dejar que esos sentimientos no tan bonitos me invadan. El miedo como sentimiento es algo que vais a sentir los dos, cada uno en un extremo de este pequeño patio lleno de cascotes, cada uno desde su nave. Urika siente los miedos. De alguna manera los interioriza, los miedos de todos y cada uno de los individuos que están aquí o que ya no están aquí. Y es una sensación que empequeñece el pecho. Pero por otro lado, Zael, sientes el miedo. Y es casi al contrario, una sensación estimulante, porque el miedo acelera el pulso. El miedo hace que el cuerpo genere adrenalina. Te vuelve más rápido y más preciso cuando es necesario. Son dos formas distintas de ver el mismo sentimiento. Él disfruta de esa sensación. Se siente reconfortado mientras se fija como la maestra Jedi se quita las botas y comienza probablemente a sentir todo aquello con lo que la fuerza de alrededor la conecta. Va simplemente a mostrar una mueca muy leve de sonrisa. Va a comprobar que tiene todo preparado. Se enfunda el láser y se pone su capa más gruesa para evitar esta lluvia. Así que sin mucha dilación, volverá a echar un último vistazo hacia la nave de los Jedi. Nave, si se le puede llamar, porque eso es más bien una chatarra ambulante. La orden está muy denostada últimamente, si no tienen ni siquiera para naves. Y sencillamente va a activar la rampa de desembarque para
bajar y encontrarse con la maestra. Os imagino en mitad de ese pequeño patio, quizá el patio de algún antiguo templo que ya apenas tenga algún muro en pie. Y encontrándoos los dos ahí en medio, debajo de la lluvia, una lluvia que no parece que vaya a mainar y que, de hecho, arrecia un poco más. Maestra, hace una leve reverencia. Confío en que el viaje haya sido placentero. La noto algo turbada. El miedo que me invade es como si quisieras coger aire mientras el agua de la habitación sube. Pero sin embargo voy a abrir los ojos tranquilamente, como si tuviera todo controlado. Joven, ¿sí? ¿Estás listo? ¿Lo has cogido todo de la nave? Siempre estoy preparado, maestra. Y sus compañeros. Están haciendo precisamente eso, terminando de ataviarse. Fantástico. Aguardaremos su llegada con insistencia y con ganas. Te vendría bien un poco de calma también. Con tanto entusiasmo, bueno, no vas a llegar al final. El entusiasmo se agota. Pero por lo pronto, desde mi experiencia, nunca me ha ocurrido, maestra, llegar a tanto. Sé que como me veis joven, quizás me veis poco experto, pero estoy seguro de que en cuanto demuestre mis habilidades, esa juventud quedará quizás impensada. Así comprenderéis mi confianza en mí mismo, maestra. Desde luego creo que soy el ideal para llevar a cabo esta misión junto con ustedes, por supuesto. Le voy a poner la mano en el hombro tranquilamente. Le voy a decir, no tienes que demostrarnos nada a nosotros. Quizá a ti mismo sí, pero a nosotros no. Venga, están a punto de llegar. ¿Dónde es a donde tenemos que ir? Es una gran pregunta. Tendremos que buscar y guiarnos por nuestro instinto, maestra. La fuerza será la que nos guíe, ¿no es así? Así es. Me gusta cómo piensas. ¿Ves? No soy tan horrible después de todo, a pesar de que sea un Sith, ¿verdad? Bueno, no he dicho lo contrario. Tampoco me gustaría que me diera razones para pensar así, ¿no? Las tendrá. Estamos aquí por un mismo motivo, recuérdelo, maestra. Sí, el holocrón de Kendall, de Lord Kendall, ni más ni menos. Lo sé, suena fascinante. Tanto conocimiento reunido en un objeto tan pequeño. Sí. Sybil, Jason, cuando termináis vuestra conversación, después de prepararos, os vemos seguir el mismo camino que Eureka. Vemos cómo el agua cae con fuerza en la superficie de este pavimento. Veis las siluetas, decenas de ellas, de lo que en algún momento fueron seres vivos, la mayoría de ellos humanoides, como atrapados en el último movimiento que pudieron realizar en vida, como congelados, o mejor dicho, como calcinados bajo una capa de ceniza. Hay incluso sables de luz tirados por doquier. Muchos de ellos, por no decir todos, son aquellos que no pudieron salir del planeta antes del desastre de Malachor. Y están atrapados en ese último movimiento antes de que la Gran Pirámide emanase ese último pulso de energía. Os vemos bajar la rampa de embarque. Eureka y Zael se encuentran allí, en medio, en el patio. La silueta, todavía algo lejana y sinuosa, de esa Gran Pirámide se aprecia a bastantes metros a la distancia, pero ya no se ve
majestuosa como antaño, esa pirámide negra de alabastro. La forma se ha perdido, al menos en parte. La gran explosión provocó daños en su estructura. Parece que la punta casi es como si se hubiese perdido. Sibyl, que nunca ha estado aquí, bajará mirando hacia todos lados con esa curiosidad que le caracteriza de ver algo nuevo. Y preguntará en voz alta varias cosas. ¿Qué es eso de allí al fondo? Señalando la pirámide. ¿Y por qué los cuerpos están así? Me temo que tampoco sabemos tanto de este lugar. A lo mejor Lord Zael puede ilustrarnos. Maestro, jovencita, los antiguos templos de los Sith guardan gran cantidad de secretos, incluso para nosotros. Está claro que aquí la calamidad que ocurrió fue obra de un gran poder oculto y de sabiduría ignota de los Sith. En cualquiera de los casos, lo que no queremos es despertarlo otra vez. Y supongo que no tenemos la más mínima idea de por dónde empezar a buscar ese holocrón, ¿verdad? Fuisteis vosotros los que estuvisteis aquí directamente por lo que dijisteis en la reunión. Con lo cual sois la pista más, vamos a decir, cercana que podríamos tener. En caso de que no lo sepamos, quizás simplemente debamos conectarnos con la fuerza y eso, como le decía la maestra, dejarnos guiar. Me giro a Jason y le digo, bueno, la última vez que vimos a Kendall y a Quai, digo, mirando levemente de reojo a Sibyl, fue ahí, arriba, en el pebetero. Pero ahí no había ningún holocrón. Estoy segura que lo debía de llevar él encima. Y quizá con la explosión, no sé. Kendall no dejaría su holocrón a cualquiera. Si consiguió reunir ahí todo el conocimiento que había obtenido en su viaje, lo llevaría muy cerca. No confiaba en nada ni en nadie. Y puede que tengas razón. Todo el sentido, maestra. Comencemos entonces por ahí. Voy, según vayamos andando, a ir recopilando los cristales de los sables que haya por el camino. Y los voy a ir guardando en una bolsita, en mi cinturón. Perfecto. Mientras tanto, Ulrika, Zael, Sibyl, mientras vamos avanzando por estas calles, que ya no son ni calles, son cúmulos de cascotes, mientras vamos escuchando el murmullo de la lluvia y de las voces, como si estuviesen atrapadas aquí las voces con las últimas palabras de todos los aquí presentes, o quizás sea fruto de nuestra imaginación, ¿qué es lo que vais haciendo mientras camináis? Jason va a ir recogiendo aquellos pedazos de cristal Kyber que pueda. ¿Los demás? A mí me gustaría ir la primera o lo más cerca posible, y me gustaría ir haciendo precisamente lo que muy bien ha propuesto nuestro jovencito Lorsi, que es ir intentando buscar alguna brizna de fuerza o algo que nos diga que vamos en la dirección correcta. Pero voy a ir callada y muy concentrada en esa idea, en ese propósito. Sibyl, Zael. Zael va a ir probablemente muy cerquita de
la joven no vaya a ser que se pierda, dado que la maestra está bastante atenta precisamente a seguir ese rastro y el maestro Jason está, bueno, quizás entretenido también con otros quehaceres, sencillamente va a acercarse por la espalda, le va a poner la mano en el hombro de forma quizás intentando calmarla o que note algo de apoyo, sencillamente se acercará y le preguntará con una voz muy, muy melosa y muy suave. Jovencita, te veo bastante preocupada, alterada, ¿o es simple admiración por la novedad? Sibyl, que había estado, es una inquieta, una curiosa por naturaleza, había estado mirando de un lado a otro, casi absorta en esos pensamientos de qué ha pasado aquí, cómo fue todo, qué es ese lugar. Esas preguntas que no tienen respuesta o que no ha querido preguntar. Y más que miedosa, aunque aún el miedo sigue en ella, está curiosa, que es una sensación muy civil. Aunque cuando la mano se posa en ella es cuando realmente se asusta porque no la ha visto venir y da el pequeño respingo de me han tocado y no me he dado cuenta. Perdone. No, discúlpame, no es... tú. No pretendía asustarte. Estoy bien. Mejor. Supongo que es el respeto que tenemos todos. Pero creo que en el viaje he aprendido a afrontarlo algo mejor. Eso está bien. Tal y como tu maestro y tu maestra relataron, aquí ocurrió una terrible batalla entre ambos bandos y todavía los muertos nos susurran. Señala simplemente hacia los lados, hacia esas figuras que están precisamente carbonizadas, congeladas en el tiempo, con esos rostros de horror. Hasta cierto punto a mí también me resulta perturbador, jovencita, pero este es un lugar muy sagrado precisamente por todas las vidas que se han perdido aquí. No debes tener miedo. Estás rodeada de dos Jedi más que competentes y un Lord Sith preparado para lo que haga falta. No, no tengo miedo de eso. ¿Y entonces de qué lo tienes? Creo que lo sabéis. Aún así, no sé por qué me llamas jovencita. No, eres mucho mayor que yo. Muy cierto. Pero bueno, me parece divertido, dado que igual que tu maestro y tu maestra me lo llaman a mí, quería tomarme una pequeña licencia y le guiña el ojo con una sonrisa. Ah. Pues soy Sibyl. Un placer, Sibyl. Un verdadero placer tenerte aquí, precisamente en este planeta. Aprenderás mucho hoy, estoy seguro. Simplemente estate atenta y mantén los ojos bien abiertos. Sí, eso también me lo ha dicho Jason, mi maestro. Mantén los ojos bien abiertos. Me gusta esa palabra. Para pedir, una buena excusa para pedir una tirada de voluntad para Sibyl y Zael y una tirada de percepción para Aurica y para Jason. Percepción tiene que ser. Yo es que percibo con la fuerza, si no, no percibo. No está nada mal, Sibyl y Zael. Sibyl, ¿jurarías ver algo entre la lluvia, entre esta cortina de agua, una especie de silueta que se detiene un momento en mitad de la calle, se gira? Es difícil reconocer facciones, pero
son muy similares a, al menos lo que recuerdas de tu padre. Se detiene un momento, mira hacia vuestra dirección y corre por esta calle empedrada hacia el comienzo de la pirámide. Zael, tú percibes en la misma dirección en la que Sibyl mira, no ves la silueta, pero percibes casi como si fuese un latido de un corazón enfermo que palpita y que es cada vez mayor y que lo hace con más fuerza a medida que vamos acercándonos a la torre, a medida que nos acercamos a la pirámide. ¿Notáis cómo llama? Hay algo ahí delante. Un pulso. Cuando Zael dice eso, bueno, Sibyl, si ha visto algo parecido a su padre, a tomar por culo la cautela y todo lo que hubiera. Lo que va a escuchar a la vez que dice eso son los pasos de Sibyl corriendo hacia aquello que ha visto. Zael, terminas de sentirlo y al abrir los ojos ves que la joven Padawan lleva ya 15, 20, 25 metros de ventaja. Ha echado a correr hacia adelante. Jovencita, espera. Es peligroso que te dirijas tú sola. Y va a echar también con una zancada muy rápida corriendo detrás de ella. Urika, Jason, ¿qué habéis sacado en vuestra tirada de percepción? Un 1 y un 3. Un 1 y un 3. Perfecto. Urika, la tromba es bestial. Solamente puedes ver con cierta claridad a Jason, que está algo más cerca de ti. A tu alrededor, ruinas, cascotes, alguna que otra silueta. Entre ellas la de Jason, que se incorpora, camina unos pasos hasta el siguiente cuerpo inerte, busca dónde debería estar su sable de luz y recoge el cristal. Lo hace también con los cristales sangrantes, Jason, con los cristales de los sables de los Sith. Jason, esa tirada, ese 3, algo no va bien. Cuando te agachas a recoger uno de esos sables de luz, lo desmontas en un segundo, estás acostumbrado a hacer estas cosas. Escuchas detrás, no muy lejos, entre las ruinas, unas pisadas. Unas pisadas pesadas. Unas pisadas metálicas. Que se acercan. Y eso parece. No estamos solos. Levantas la cabeza, miras. Ni rastro de Sibyl y Zael. ¿Qué Urika, dices, Jace? Que no estamos solos. ¿Dónde están? ¿Dónde está el niño Sith y Sibyl? Pues, y ahora es el momento de decirle a nuestros invitados que pase. ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡No tenía trampa! ¡Nos ha engañado! ¡Claro que tenía hemos trampa! ¡Hemos sido engañados! ¡Hemos sido engañados otra vez más! ¡Otra vez!